Ernesto Castaño es uno de los periodistas más reconocidos de la región del Huila, del Caquetá. Un hombre que ha dedicado prácticamente toda su existencia, toda su vida a este oficio, al duro y a veces mal pago y desagradable oficio del periodismo. Sin embargo, la pasión por ser comunicador, por ser periodista, va en la sangre y ante eso es imposible. Norberto, ante todo, nuestra solidaridad porque sabemos que ha sido amenazado y que busca irse del país a raíz de esto. Sí, lo que ocurre aquí en Colombia es que quienes nos atrevemos a decir lo que algunos nos dicen, somos considerados enemigos. No hablo de una enemistad de funcionarios públicos, sino de siniestros que yo llamo personajes que están en el bajo mundo, que generan la incertidumbre en la ciudad de Neiva. Lo que ha ocurrido es que ha habido hechos reiterativos. No me ha llegado ninguna amenaza directa donde me digan que me van a matar y eso me preocupa, pero sí he hecho denuncias muy delicadas. Y no ha habido ni reacciones. Yo estuve en la vicefiscal, con la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera. Le llevé unos documentos que no voy a comentar aquí el contenido, pero yo esperaba que hubiese una reacción. Y van 7 meses, un poco más, 8 meses. Y yo pedí, primero le pedí el documento que le dije a ella, le pedía mayor protección, un carro blindado. Yo tengo un carro nuevo, no es porque no tenga carro. Le pedía un poco más de personas de seguridad, no se respondió. Y le pedí incluso que me permitieran asilo político para mí, para mi esposa y mis 2 hijos menores, porque aquí en la ciudad de Neiva, lamentablemente, y lo he dicho varias veces en el programa, en Colombia se está aplicando la pena de muerte. Y lo triste es que anteriormente le avisaban y usted con un panfleto iba a las autoridades y lo sacaban del país. A mí me preocupa que como no me han dicho nada directo, entonces las autoridades creen que no soy objeto de amenazas, pero yo hago mi trabajo, que es el que me gusta hacer de denuncias, de investigación, y hay unas 3 investigaciones muy delicadas que, repito, no voy a comentar aquí porque me complicaría más, pero ya los organismos de seguridad saben, la misma fiscalía sabe. Yo hablé con la doctora Marta Mancera en Bogotá, le llevé material y en estos 8 meses casi ya no ha pasado, en mi opinión, absolutamente nada. He tratado de hablar con la directora seccional de fiscalías, no ha sido posible, pero repito, hoy lo que estamos buscando con mi esposa es que nos garanticen la vida de Norberto, de Lorena, de Oscar Julián y de María Alejandra, que son el grupo familiar que está integrando nuestro canal y que por las denuncias que hacemos nosotros, yo sé que Dios no lo vaya a permitir, un día de esos podremos ser blanco de un atentado. Alberto, ¿quién podría estar y cuál ha sido la manera, el estilo, la forma en que lo han amenazado, que no ha sido mandándole un sufragio como se hacía antes, como nos recibió, como nos ocurrió, incluso me pasó a mí en algún momento cuando me amenazaron? En el caso suyo, ¿cómo hace? Ahí yo puse en conocimiento de la fiscalía un entramado de corrupción aquí en Neiva, en donde se menciona a un señor Juan Carlos, creo que es Juan Carlos Giraldo, tengo mala memoria, es un investigador del CTI. El señor busca a José Manuel Barrero Vaquero, una persona que estaba con detención domiciliaria por microtráfico, lo busca y quiere que él vaya y testifique en la fiscalía en contra de Armando Ariza. El señor le dice inicialmente que sí, luego dice que no. ¿Qué le habían ofrecido a José Manuel Barrera Vaquero? Ubicación en el exterior, 120 millones de pesos, cambio de identidad, entre otras cosas. Pero él tenía que decir ante la fiscalía que el autor que había pagado 170 millones de pesos por la muerte de la señora de la DIAN, recuerdan ustedes el asesinato de una funcionaria de la DIAN, era Armando Ariza. Yo hice el acompañamiento, publiqué la información y efectivamente, bueno, el cuento era que este señor investigador del CTI le quitaba unos antecedentes que supuestamente José Manuel Barrero Vaquero tenía. Pero don José no quiso denunciar, no quiso hacer falsa denuncia en contra de Armando Ariza, porque el verdadero instigador de la muerte de la señora de la DIAN fue el señor Garrido, según palabras de José Manuel Barrero, y ese señor ya falleció por COVID. Luego que José Manuel se niega a entrar en ese entramado de corrupción, que hace la denuncia conmigo, le empiezan a mover procesos y sale uno en donde le dan orden de captura. Y entonces José Manuel me llama una noche en diciembre del año pasado y me llama y me dice: Don Norberto, yo estoy pasando la frontera, no sé cuál frontera. Y me dice: Es que me han informado que ya me van a capturar y tengo información de que el propósito de capturarme es matarme en la cárcel para que no se sepa de la alta corrupción que hay en la fiscalía en Neiva. Y me dice: Don Norberto, y cuídese porque no es raro que así como me piensan matar a mí, lo piensan matar a usted, porque usted fue el medio por el que yo denuncié ese entramado de corrupción en la fiscalía. Esto lo conoce la vicefiscal general de la Nación. Yo le llevé documentos, durante 4 horas me atendió,
Hablamos allí cuatro personas, el director nacional del CTI, la directora nacional de fiscalías, Marta Mancera, la vicefiscal, y yo que llevaba las denuncias. Pero hoy no ha pasado nada, el señor investigador del CTI nunca me ha buscado para pedir la réplica o la rectificación. Y entonces, por eso digo, cuando ocurren cosas como estas, de denuncias tan graves, pues a mí no me amenazan directamente, solo lo que me dijo José Manuel, que me cuidara porque a él lo iban a matar en la cárcel y a mí por haber sido el medio donde se hizo esa denuncia de un entramado de corrupción en la Fiscalía General de la Nación aquí en Neiva. Entonces, yo no puedo decir que me llegó un panfleto, que me llegó una amenaza, que alguien me dijo que me iba a matar, pero el único que me dijo que había, que lo iban a matar en la cárcel fue José Manuel Barrero, que él en ese momento está huyendo de las autoridades colombianas, y él me dijo, a mí en la cárcel me matan y a usted cuídese porque también piensa hacerle lo mismo. Usted ha hecho otro tipo de denuncias a exalcaldes, a gente corrupta, a personajes siniestros, incluso que manejan droga, a gente que entre Willy y Caquetá hace negocios bien oscuros. ¿Usted cree que eso lo tiene en la mira y expuesto? Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene el valor civil de no tragar entero, de denunciar y que resultado de esas denuncias ocurran cosas, por ejemplo, como hoy con el colega Melkin, él denunció que un señor que apareció en un entramado de corrupción en la universidad lo nombren procurador provincial. ¿Qué se logró? Que la procuradora general lo separara del cargo. Entonces, eso va creando rencilla. Nosotros, y usted me conoce y nos conocen los oyentes, no tragamos entero y hay mucho riesgo. La verdad, sí hay una. Yo tengo varias investigaciones, no voy a entrar en detalle, ya la conocen la Fiscalía General, la conoce la policía, incluso el que fue comandante de la Novena Brigada del Ejército, el coronel Johnny Bautista, él fue mi paño de lágrimas muchas veces, incluso les cuento algo, a él acudí para que me prestara un casco de esos blindados para proteger, porque yo tengo chaleco antibalas, pero no protegía mi cabeza. Y la verdad, hoy lamento que no me hayan entregado el carro blindado que yo estoy pidiendo para poderme mover con tranquilidad. Dios me permitió, digo yo, entre comillas, me puso una enfermedad para que yo le bajara el ritmo a lo que yo estaba investigando. Y de hecho, desde marzo para acá he estado quieto, aunque me ha estado llegando mucha información. Tengo fuentes en la cárcel y son temas muy delicados. Yo los conté a usted en privado, no los digo públicamente, pero sí siento que en cualquier momento pueden atentar contra algún miembro de mi familia y eso es lo que no quiero. Y yo voy a hacer hasta lo imposible para que me garanticen la seguridad mientras esté aquí en Neiva y, si es posible, salir del país. ¿Tiene miedo querer? Pues la verdad, si tuviera miedo, no diría todas las cosas que digo ni investigaría todo. Yo me encomiendo a Dios todos los días, tengo mucha oración de la comunidad y yo esperaría que las autoridades nos garanticen la vida, porque admiramos, yo estoy en este momento montando una crónica y les digo el título. La pena de muerte sí existe en Colombia. Yo publiqué una columna en el periódico La Nación titulada así, la sustenté muy bien. Y hoy vemos que la pena de muerte sí la aplican y se la aplica el sujeto que pelea con su mujer y la mata. El sujeto que roba y porque no se dejan robar lo mata. El policía que en una reacción institucional le aplica, se defiende con un delincuente y lo mata. Vemos diariamente que en Colombia la pena de muerte sí existe. Finalmente, ¿hay algún país, Norberto Antonio Castaño, que le haya ofrecido su territorio para irse, para exiliarse? No, porque la verdad es la primera vez que expreso públicamente la intención del asilo. Sí me gustaría, yo estuve en España, me regaló el viaje un ex secuestrado. Me gustaría un país donde hispanoparlante, donde no haya dificultades. Tengo muchos amigos en Canadá, podría ser Canadá, me gusta Australia, bueno, en fin, Europa, fuera del país, porque Colombia es un país demasiado corrupto. Y aquí, si usted trata de descubrir la corrupción, lo están amenazando, desplazando o hasta matándolo. ¿Este proceso ya lo inició, Norberto, para buscar documentos y para irse? ¿Ya inició el ejercicio para exiliarse prácticamente? Sí, o sea, he buscado asesorías y me han dicho que, lamentablemente, por esto que estoy contando, a ninguna persona le dan asilo político. Tiene uno que ir amenazado por la guerrilla, por los disidentes, por los paramilitares, y ahí lo reciben en cualquier país del mundo. Pero si yo digo que me siento amenazado por delincuentes comunes, nadie me va a prestar seguridad. Yo no tengo aquí que decir que haya recibido amenaza de algún grupo armado ilegal. Sí digo noticias y que la noticia, por ejemplo, de la nueva Marquetalia, ¿quiénes están ahí detrás? Iván Márquez y alias El Paisa. ¿Y quién fue alias El Paisa? Pues un personaje siniestro que generó mucha incertidumbre y mucho dolor en el departamento del Huila y hoy está en las disidencias. No sé qué diga él, si a él le incomoda que lo mencionemos, ¿o qué decisión pueda tomar?
Eso es lo que me preocupa, el silencio de aquellos que pueden generar actos de violencia contra nosotros los periodistas. Una persona del común se acerca y le dice a usted, usted es un HP, y le pega una cachetada y usted lo vio y usted sabe quién es. Pero hay otros que guardan y aplican y dictan la sentencia de muerte y la aplican de manera silenciosa a personajes, y hemos visto aquí en Colombia muchos personajes que han sido víctimas porque han denunciado. El caso del periodista Garzón, para mencionar uno, la periodista de Pitalito, en fin. Pues que Dios nos ampare, la verdad, a todos los periodistas, porque esto de hacer periodismo en Colombia se ha vuelto una profesión peligrosa.